じゃあ始めます。はい、皆さんこんばんは。ルイさん、ヒメナさん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。はい、リーさん、カルロスさん、アドリアナさん、アンドレアさん、ごめんなさい。こんばんは。ちょっと待ってね。Ay, muy bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Este día de hoy sería la 9 de este septiembre. Y aquí, antes de cerrar la este clase de hoy, explico cosas importantes, porque prácticamente 16, o día de independencia, pero voy a dejar una material. Ya he hecho la material, entonces por si ustedes, es que día de independencia no voy a descansar, no hay problema, pero me gustaría que hiciera esa semana, o sábado. No sé, jueves, antes de ir a Puentes, pero ya está hecho. Eso explico. Y después de eso, ya 23 examen. Entonces, prácticamente, como ya siguiente veces que nos vemos, sería el examen. Por eso explico antes de cerrar cómo es la dinámica de todos los 16 y tanto 27, 23. ¿Ok? Deba, yo los conozco más. Examen sería preexamen, ¿eh? No del examen Sí, de sí, sí, JRPT. ¿Cómo que no? ¿JRPT? No, todavía no. Sí, a eso hasta diciembre. Muy bien, entonces vamos a estudiar el día de hoy. Teokimasu ii desu ne, kamoshiremasen ni narimashita. Deba ganbarimashou. Deba, Carlos san, yonde kudasai. Teoku wa onegai shimasu. teoku wa ある目的のために前もて準備す準備。る行為を時に使う。後かて、つは、け、すみません。け。けをするのも、次回の準備に、準備なので、同じように使う。そうですね。ありがとうございます。読みます。どう使うですね。手を置く。これを勉強します。手を置くは、ある目的のために前もって準備するというときに使います。後片付けをするのも次回の準備なので同じように使うですね。Lo que vamos a aprender esta primera, 手を置くですね。これを勉強していきます。スペイン語ではこうなります。手を置く se utiliza para decir que los preparativos se hacen con antelaciones para un determinado propósito. Como habían, voy a dejar que hecho, o eso se refiere. Normalmente utilizamos como trabajo o algo, voy a dejar que hecho bien, por ejemplo, voy a dejar, voy a, no sé, dejar preparado para mañana la presentación, por ejemplo, ¿no? Y algo como antemano ya hechos, algunos como propósito de futuro, ¿no? Dewa, formulario. Formulario está bien simple. Sería te, forma y luego oku. Dewa, sasoku, reibun o mitemashou. Kore ne. Hai. Kore, yonde kudasai. Himena-san, onegai shimasu. Kanji. Kanji, kore ne. Yoko. Yoko. Iku. Iku. Como que iku ni iku. Iku. Ah, ¿Riko ni iku? Mae. Mae ni. O ai. O. Oeru. Hotel. Hotel. Hotel wo. Yoyaku shite okimashita. Soda ne. Arigatou gozaimasu, Himena-san. Kyozukete ne, Himena-san. Kanji, katakana ne.漢字カタカナね。うん。旅行に行く前、旅行に行く前にホテルを予約しておきます。これだね。En este caso、予約する、pero de forma y combinación es justamente 置く、pero ya conjugando 置きます。で、forma presente だね。予約する、エレオノールさん、わかりますか？スペイン語で何ですか？Antes de irme de viaje, dejaré reservado. Yo. Reservación. Hacer reservación. Ya casi estaba diciendo completo, pero bueno. Hacer la reservación es correcto. Yo voy a hacer, ¿eh? Opoete kudasai.
y yoyaku shite okimasu. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? No solo hacer la reservación, lo que están diciendo, más bien dejar hecho la reservación. Es como que se tiene que, algo parecido, o ¿cómo sería? No, este caso de yoyaku shite okimasu, ya terminé. Ah, ya terminó. Bueno, en este caso, shite okimasu, entonces diciendo como de presente. Entonces estamos hablando que puede estar hecho o terminado la reservación. Entonces estamos hablando de como hasta por ahí, por ejemplo, estamos, mañana va a viajar. Hasta ryokou ni ikimasu. Entonces Luisa me dice, ya, hasta no hotel wa yoyaku shite okimasu. Hasta no hotel wa yoyaku shite okimasu. Entonces Luisa me están diciendo que, yo voy a, para mañana, voy a dejar que hecho esta reservación. No están especificando, pero ya mañana ya está listo. Carlos Santoso, ok, como de seguimiento a lo que preguntaba, ¿es entonces como se sobreentiende que siempre va a ser en pasado la conjugación final? En este caso puede ser pasado o puede ser el futuro, digo presente. En este caso, como te expliqué de que Carlos-san, yoyaku shite okimasu, en este caso mostrar que yo voy a dejar que estará hecho. Normalmente trabajo suena muy bien, Carlos-san, Luis-san, de que voy a ya dejar que esté hecho para mañana. Tatoe bajotero yoyaku shite okimasu, diciendo que no, mañana ya está listo. Si no te preocupes. Eso como que también implica. O puede ser yoyaku shite okimashita. Entonces ya estamos hablando de pasado, entonces ya habían hecho, pero lo que quiero decir es no solamente yoyaku shimashita, sino yoyaku shite okimashita, quiero yo expresar de que había hecho desde antes. No se trata de que ahorita, wasurete mashita, hotel yoyaku shimashita, pues no, pero yo hice antes, o puede ser ayer o puede ser más antes, ¿sí? Por eso normalmente utilizamos trabajo para mostrar que voy a hacer que estará hecho bien alguna fecha definida o o pasado de que habían hecho ya, ¿sí? De forma antemano. Carlos, ¿andai yo? Ok, entonces en este ejemplo podría decirse que es dejaré hecha la reservación para cuando haga el viaje, o cuando haga el viaje ya estará hecha la reservación. Son notorias. Arigato gozaimasu. Por eso, Carlos, a veces te dan algunas indicaciones. Tatoeba, hasta madeni kore o shite oite kudasai. Tatoeba, ¿ne? Kore, Lee-san, yonde kudasai. Kyo? Ay, kore. Kyo made ni kore. Hasta. Gomenasai. Hasta made ni kore wa shite oite kudasai. Arigatou gozaimasu. Ni es como paréntesis. Si ni con ni es lo mismo. Hasta made kore o shite oite, mejor si ni. Hasta made kore o shite oite kudasai. En este caso, Luisa, ¿qué es lo que están diciendo aquí? No sé si es, tienes hasta mañana para terminar esto, por favor. Sería más como que termina esto para mañana, por favor. Son notorias, ¿eh? Por favor, oíte que vas a ir, ¿no? Entonces, lo que están diciendo, Carlos-san, esto como una indicación es como típico, ¿sí? De que hasta mañana, ¿eh? Pero dejar que, dejar que esté hecho esto, ¿sí? No sé si esto, un core toca, ¿eh? Así como utilizamos normalmente el trabajo. Por eso, Carlos-san, cuando a lo mejor tú vas a Japón y te va a dar esa indicación. Carlos-san, hasta madre, kore shite oite kudasai. Entonces, diciendo que no, mañana lo van a hacer. Hoy mismo, con antemano o anticipación, lo haces bien, por favor. Eso se trata. No debe de ser que, wasurete mashita, y luego, Carlos-san, onegai shimasu yo, Luis-san, kino yutta jan, toka ne.
Ay, muy bien. Entonces vamos a leer juntos estas oraciones, luego contesto las preguntas. Deba yo mi más. Jimena san, Luisa, ¿qué más? Ryoko ni iku mae ni hotel wo yoyaku shite okimasu. Dozo. Subarashii. Deba Maria san, yonde kudasai. Onegaishimasu. Hai. Ryoko mae iku ni hotel wo yo, ¿qué dice? Yoyaku. Yoyaku shite okimasu. Subarashii. Eleonor-san, yonde kudasai. Ryoko ni iku mae ni hotel wo yoyaku shite okimasu. Soda ne. Arigatou gozaimasu. Primero presencial, ¿shimon arimasu ka? Daijoubu. Online no minasan, ¿shimon arimasu ka? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ne. Ay, arigatou gozaimasu. Deba tsugi e sumimasu. Toi desu. Kore o benkyou shite ikimasu. Luis-san, yonde kudasai. To tsukau? Toi wa? Toi wa? で、希望を言う時に使う。希望ね。希望。あ、希望を言う時に使う。と、あ、聞き手の希望や話して、あの、聞いて。聞き手?聞き手?誰の希望を言う時はね、という、問い話して、 だけの希望はなという時がおい。そうだね、長かったね。ありがとうございます。といいはそうなってほしいという希望を言う時に使います。聞き手の希望や話して聞き手2人の希望を言う時はねという話だけの希望はなということが多いですね。これを勉強していきます。といいですね。 はい、スペイン語で言うとこうなります。せ、utiliza para expresar el deseo ですね。oyente hablante、ごめんなさい。bueno、oyente hablante、o hablante y oyente. En este caso, como somos, ¿sí? Hablante yo y luego Jimena san oyente, y quiere decir un deseo de ambos, como esperamos, ¿sí? En lugar de que yo digo espero, no. Sí, como esperamos que, no sé, mañana no llueva, ¿no? Entonces, en este caso, utilizamos finales de i, ne. Y si yo digo, yo espero, a mí no estoy diciendo que tú, sino yo, ¿sí? Entonces, utiliza na. Pues, nada más que aquí, perdón, yo escribí nada más que na, pero como chiquita, na, como algo así, na. Sí, como no de na, sino na, con poquito extiende. Pues, ¿eh? Bien, entonces, nuevamente, si utiliza i, ne, entonces esperamos. Y si utiliza na, entonces yo espero. ¿Es ne? Dogo Jimena sabe. Es que dice nada más ne. Y abajo dice adelante. Oyente, hablante. Yo creo que en este caso, para no confundirnos, esperamos mejor. Esperamos. Ajá. Y luego na sería espero. Ah, ok. Eso se trata. ¿Daijoubu? Ahí, eso se trata. Ahora, fórmulas siguientes. Pi y toi, nada más que pi y únicamente presente. Por eso aquí están poniendo tachas donde está pasado. Únicamente presente. Porque estamos hablando de siempre, futuro, más bien característica, ¿no? Porque es un deseo. Sí, por eso pasado no. Vamos a ver un ejemplo. Deba, kore yomimashou ka. Maria-san, yonde kudasai. Onegai shimasu. Hai. Ei. Ashita wa ame ga furanai to ine. Ine kanji, Maria-san. Okay, okay. Hai. Ame ga furanai to ine. ¿Sí? Aquí están utilizando toi, ¿no? Pero con ne. Recordamos, ne, Jimena-san, sería esperamos. ¿Sí?
Ay, entonces están diciendo una como deseo de ambos o todos, no sabemos, depende del contexto, ¿eh? Deba, hasta va amiga Franai, to ine, correnando esta Jimena San. Esperamos que mañana no llueva. Sódame. Arigato gozaimasu. Por casualidad que yo dije un ejemplo, entonces no te tocó de tal cual. Sódame. No llueva mañana. ¿Sí? Y este caso, furanai. ¿Sí? Furu sería la caer. Sí, pero normalmente es llevan con climas. Entonces, caer lluvia, significado llover. ¿Sí? Y furu y forma presente, corta. Presente negativo sería la quita lu y luego agregar nai. ¿Sí? Entonces, fura, bueno, cambia la quita lu y luego cambia li y digo la y nai. ¿Sí? Fura nai. Entonces, lo que están diciendo, bueno, esperamos. ¿Sí? Justamente aquí no es espero, más bien esperamos que no llueva mañana. Ahí. Tatoeba, Luisa. Espero, yo solo, o tú esperas, ¿no? Solo, no se trata de que todo, sino que yo espero que no llueva mañana. ¿Cómo sería? So, ¿sí? Nada más entonces diferencia es quitané y cambiar por na, ¿sí? Normalmente cuando dice esto de como furana y tuina, como si fuera está hablando solo. No, espero, sí. Espero que no llueva mañana, hasta amiga furana y toina. Y luego entonces como que alguien luego como que empiezan a hablar, ¿no? Entonces, si ustedes quieren involucrar a todos, a alguien, tú también, ¿no? Entonces puedes decir ine. Eso sería la diferencia de i, tal cual sería como desear, como esperar, pero combina, normalmente combina ne, na, pues ne. Sí, la verdad, hasta amiga Franaito, i. No, tiene que combinar con ne o na. No puede ser solo i. Pues suena, okay, ¿qué sigue? Y como que debe de terminar con ne o na. ¿Sí? Hay. Deba, minasan, kore yomimasu. Después de leer, contesta las preguntas. Deba, Luis. Ah, dozo. Entonces, Hay. el na o ne es como el ojalá. Oh, puede ser. Ojalá no llueva. Ojalá Suena no. algo parecido. Es correcto. Pero nada más que ojalá sería na. Es correcto. Pero ne, no. Ne sería como esperamos. O puede ser ojalá también, pero como involucrar. No solo un deseo tuya, sino tu deseo también, Jimena, y tuya también. Esperamos. Esperamos. Ajá. Ojalá también sí se refiere o entendemos el contexto de que no solo tu deseo, pues todos aquí, entonces puede ser nada. ¿Sí? Ahí. Deba, yo mi más, kurikaeshite kudasai. Hasta va, ame ga furanai to iine. Dozo. そうだね。ありがとうございます。読んでください、カルロスさん。どうぞ。素晴らしい。では、リーさん、どうぞ。そうだね。ありがとうございます。eso se trata de uso de いになります。con ね、なですね。presencial、質問ありますか？大丈夫？はい、オンラインの皆さん、質問ありますか？大丈夫ですか？大丈夫ね。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、次に行きます。かもしれません、これを勉強します。エレオノールさん、どう使う？かもしれないは、読んでください。かもしれないは、可能性があるときに使う。確率は高いときも低いときもある。そうだね。ありがとうございます、エレノールさん。どう使う？かもしれないは、かもしれないを勉強します。かもしれないは可能性があるときに使う。確率は高いときも低いときもある。ですね。Vamos a aprender かもしれない。これはよく使いますね。スペイン語で言うと、こうなります。Se utiliza cuando hay una posibilidad. A veces la probabilidad es alta o a veces baja. Entonces, español sería probablemente. Total, ¿eh? Ni nadie más. Estamos, ¿eh?
Pero nuevamente es posibilidad, si alto, baja, pues a veces suena, o depende del contexto, si suena alta y a veces baja. Entonces, no hay como una, pues reglamento, debe ser mucha posibilidad o no, pues ya eso depende de hablante. Pues, ¿eh? Hi. En este caso utilizamos la fórmula de pia y kamoshirenai. Entonces todo esto, nada más momento de utilizar na que yoshi y meshi tiene que quitar, ¿da? Pues, ¿eh? Tatoeba, genki kamoshirenai. Shimeshi, byouki kamoshirenai. Desu ne. Hai. Dewa, leibun desu ne. Kore. Yonde kudasai, Lisa, onegai shimasu. Konban, amega, anji, Ah, kore, kanji. Jimena San, ¿usted lo sabe? ese que acabamos de leer, So, furu. ¿eh? Furu, Konban, amega, furuka moshiremasen. So, ¿eh? Kamoshiremasen, ¿eh? Aquí, ¿eh? Este kanji es importante, furu de caer, ¿eh? Sí, hace ratos como vimos, pero es una. Sí, se ve complicado este kanji, muchos trazos, pero aprovechamos, Lisa, ¿sí? Entonces, furu sería justamente forma corta presente, por eso forma diccional, ¿eh? Kamoshiremasen. Y luego con ne, pues, ¿eh? ¿Kore nan desu ka, Luisa? Tengo de wakarimasu. Entonces, el kamoshiremasen es como que hay probabilidad, ¿no? O O probablemente. Ajá. probablemente. Entonces, esta noche, o en esta, sí, noche, es probable que llueva. Ne, ¿nan desu ka? Y es muy probable, es probable que llueva, ¿verdad? Arigato, probable que llueva, ¿verdad? Exactamente, es correcto. ¿Ne? Y aquí, ¿verdad? O puede ser como suena, que estás de acuerdo, ¿no? Y así como suena. ¿Sí? Como bueno, igual de verdad. ¿Ne? Ah, no, entonces como que quiere que me digas como que sí, entonces normalmente utiliza ne. ¿Cómo se llama? Ne, Luisa. Entonces, como que con ese ne luego, oye, oye. No, acá no sé. Normalmente, como que así como utiliza ne. Se podría utilizarse en el español como por ejemplo esta noche, probablemente lloverá, ¿no? Ningún problema, no. Normal, a veces nosotros solo decimos ne, tatoeba. Jimena-san, konban, ame ga furu kamoshiremasen ne. Y luego Jimena-san, ne, Jimena-san, ne. ¿Y eso qué quiere decir esto? De que ne es como que dime sí. ¿No? Así la. Entonces, como que no escuchaba nada, pero. Oh, y luego, ¿qué? ¿Dónde está? Y pues, puede ser. ¿Sí? Es una forma de. Dependiendo de cómo suena ne, de como, ¿verdad? Y puede ser como de muy suave. Y otro es como ahorita dije un ejemplo de ne, como que ojos ya están diciendo que no, dime sí. Sí, y ahorita tiene que decir cierto, de, ah, hi, hi. Bueno, aunque no, pero ¿Verdad? sí, solo todo, ¿eh? Solo, ay, arigatou gozaimasu. Muy bien, eso sería el uso de como probablemente, kamoshiremasen, ¿eh? Y puede utilizar ne para que digan que sí, por lo mismo de que como una inseguridad que estamos hablando, ¿no? Pero bueno. Deba, yomimas. Ah, 2 minutos. Ay, es Pero no, es se no. puede usar sin negro, ¿verdad? Ay, da, O yo sea, dudas. Eso muy bueno. Muy. el nena más es probable que te diga. Eso que sí. Ah, genial. No, Exactamente, perfecto. Jimena-san. De hecho, la vez pasada que vimos de la. Bueno, las secciones pasadas que vimos de lo de la I, sí tiene que utilizar ne, I o na. Pero sin ne, puede utilizar. Tatoeba con ma, mega, furu, kamo, shiremasen. Ningún problema. Pero como exactamente Jiménez San dijo de que pues que me diga sí, entonces sería ne. Son notorias. Deba, yomimas. Después de leer, nuevamente se le doy la oportunidad de preguntas. Deba, yomimas. Jiménez San, Luisa. Konban, ame ga furu kamo shiremasen ne. Solo ne. Arigatou gozaimasu. Deba, yonde kudasai, María Sa, onegai Konban, amega furukamo shiremasen.
Ay, ありがとうございます。では読んでください。エレオノールさん、どうぞ。こんばん、雨が降るかもしれませんね。その通りね。ありがとうございます。primero presencial、ルイさん、ヒメナさん、質問ありますか？大丈夫。皆さん、オンラインの皆さん、大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい。では、はい、ありがとうございます。次行きます。行くことになりました。ことになりましたを勉強します。では、どう使う？読んでください。カルロさん、お願いします。ことになるは？はい。ことになるは、もかの人が決めたことや、相談しで決めたことな話すときに使う。その通りだね、カルロさん、ありがとうございます。相談する。Este una vocabulario importante ですね。相談する。何ですか、ルイさん。先週見た。何ですか？相談する。もう、そうだね。相談する。わからない。はい、これはね、待ってね。ルイさん、ahorita dijo una palabra muy importante: 片付けるね。Nada más, no tiene que ver ahorita aquí, pero pues es un vocabulario importante. Es kata, bueno, o sea, kata, zuker, ¿sí? Prueba ordenar, ¿sí? Obóete, ¿sí? Como ordenar, bueno, recoger y ordenar. Sí, ambos. Si tiene que recoger. Por eso normalmente mamá a hijos dice esto. Jimena-san, katazukete kudasai. Entonces, un desastre aquí. Sí, entonces, no se trata de que aquí lo que están diciendo solo ordenar, más bien como recoger primero, luego ordenar. ¿Sí? María Santoso, no. ¿Sabes que no es sálvame o algo así? Es que lo he escuchado mucho en el anime que viene. ¿Sabes que te kudasai? Y no es como sálvame, ayúdame o algo por el estilo. Es correcto. Tasukete, bueno, tasukeru, y este caso, tasukete kudasai. Este caso, tasuker sería la ayudar. Entonces, tasukete kudasai sería ayúdame. Sodane, es correcto. Pero nada más que María San, lo que estamos viendo, katazukeru. Entonces, vocabulario son diferentes. Sí, pero sí. Te entendí. Tasukete, olvídalo. Está bien, ok. Sí, pero es correcto, tasukete kudasai. Ajá, entonces es correcto. Nada más, aquí es importante, aprovechando comentario de, bueno, palabras que nos dio María-san, si ustedes quieren que me ayudes, no de ayudar de, como cositas, de tareas, trabajo o algo, no es este. Sí, este tasukete kudasai sería como auxilio, sí, como ayúdame, algo pasó, y entonces algo, urgencia. Entonces, si ustedes dicen a trabajo, por ejemplo, Carlos San dice, atasquete kudasai. Entonces viene gente, luego, Carlos San, ¿te ayudo, Carlos San? Así como que preocupa mucho, pero pues nada más que yo quisiera que ayudara a mi trabajo de llevar esto, pues no. Entonces, en este caso, ¿qué palabra utilizamos? Tetsudau es también ayudar, pero de cosas pequeñas, de no es auxilio. Sino más bien tetsudau, como literalmente ayudar. Por eso tetsudatte kudasai, ¿ne? Tatoeba, tetsudatte kudasai. Entonces diciendo como ayúdame algo. Hay dos. Y por ejemplo, una vez que estaba en la lección tetsudatte moraemasen ka, es como que podrías hacerme el favor de ayudarme o algo así. Sonotori, ¿ne? Y Luis-san dijo tetsudatte moraemasu ka. En este caso, combinación desde te morau. Este caso, te morau sería favor de, o me hace un favor de, y además moraemasu, entonces sería poder.
Entonces me hace un favor de poder ayudarme. Un poquito como de pesado, pero lo que quiere decir es como, no sé si me hacen un favor. Sí, porque te exacte que Zairo y San diciendo como, ayúdame. Entonces, no estoy preguntando que si puedes o no puedes. Entonces, como que a veces muy ocupado de, oh, Luisa, mata, Luisa, te exacte. ¿No? En este caso, te exacte, moray más en ka, Jimena San. Entonces, como que, agarimos. Entonces, como que ayuda. Pues, ¿no? Daijoubu desu ka? Tomaria-san, daijoubu? Daijoubu ne. Ay, deba, vamos a regresar a esta parte, desviamos, pero regresamos. Lo que vamos a aprender aquí, koto ni naru, ¿no? En este caso, forma sería la forma diccionario koto ni naru, afirmación, si negaciones con nai, koto ni naru, ¿no? Son dos, afirmación, forma diccionario, si no, negación sería nai. Deba, kore. Yonde kudasai, onegai shimasu. Lee-san, dozo. Kanji? Wakarimasen ka kanji. Kanji de, これは来月です。来月。Y el, las katakanas es New York?So, New York. So, so, New York. Okay. Like it to New York, New York, hetenkin suru koto ni narimashita. So, da ne. Arigatou gozaimasu. Sé que Lee-san, como que suena raro decir New York. Sí, pero tal cual, como tú dijiste, katakana, New York, es ne. Nueva York, ですね。そう。ニューヨークへ転勤することになりました。ことになりました。ここですね。Eso es lo que estamos aprendiendo. Ah, se me fue dejar la aquí explicaciones. Gomenasai. Gomenasai, ¿no? Este koto inaru se utiliza para hablar de lo que otras personas han decidido o las decisiones que tomamos juntos. Entonces, prácticamente la traducción es ha decidido, o hemos decidido, he decidido, como ya decidido. Pues, ¿no? Ay, entonces aquí, koto ni narimashita. No sabemos que si yo, mi decisión es de que he tomado decisión, o he decidido, o como pues todos. ¿Sí? Eso es lo que no sabemos, eso depende de todos, pues lo que se refiere a hablante. ¿Sí? Bien, entonces...来月ニューヨークへ転勤することになりました。これスペイン語でわかりますか、ルイさん。puede ser。転勤する。これ難しいね。転勤するは transferir de trabajo。De trabajo. So, hikoshi suru, pero mudanza, mudar. Pero transferir sería la como. Cambiar de trabajo, como se movieron para allá. So. Aunque el mes que viene me transferirán a New York. So, ¿vale? Exactamente. Me transferirán a Nueva York, es correcto. Pero aquí no sabemos que una decisión es. De la esta persona o alguien tomó decisiones. Cuando se dice que transferirán, significa que algo ya tomaron la decisión para mandarlo ya. Sí, ¿no? So da me, tenkin suru koto ni narimashita. So da me. Cuando hablamos de tenkin, ya no suena que como mi decisión, pues ya siempre. Puede ser mi decisión, es, pero como me consultó primero. Y luego bla, 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 y luego suru koto ni narimashita. Entonces tomamos junto a decisiones. O puede ser, no tenía ni idea. Ayer me dijo que New York, y te quedas ahí. Luego, New York. Luego, como que, pues ya estoy aquí. Puede ser. Sí, pero eso es lo que no depende de todo. ¿Sí? Ni nadie más. Exactamente. Entonces, me trasladaré, o puede ser, me trasladará a Nueva York el mes que viene. ¿Sí? Ni nadie más. Ay, eso se trata de aquí, koto ni naru. ¿Sí? Hi. Muy bien, entonces vamos a leer juntos, luego contesta las preguntas. では繰り返してください。来月、
ニューヨークへ転勤することになりました。どうぞ、ヒメナさん、ロイさん。来月、ニューヨークへ転勤することになりました。素晴らしい。では読んでください、マリアさん。お願いします。どうぞ。来月、ニューヨーク転勤することになりました。素晴らしい。エレオノールさん、読んでください。来月、ニューヨーク転勤することになりました。そうだね。ありがとうございます、エレノール、エレノールさん。Eso se trata de ことになりました。ですね。になります。Muy bien. Primero presencial. 質問ありますか？大丈夫。オンラインの皆さん、質問ありますか？大丈夫ですか？大丈夫かな？はい、わかり、はい、ありがとうございます。Muy bien. Entonces, eso se trata de todo lo que vimos este día de hoy. Bueno, lo que tenemos que ver en esta lección. Ahora sí vamos a ver la lectura. Un poco largo, pero vamos a empezar.では、empezamos. Desde Kimu-san ですね。これ読んでください。リさん、お願いします。高尾さん、どうぞ。はい、高尾さん、はどわ、わ、どうや。わ、どうやって行くんですか？行くんですか？そうだね。Ah, そうだね。高尾山へはどうやって行くんですか？高尾山es una montaña muy famoso, igual que como Monte Fuji, ですね。Más como dentro de Japón. では、これ高尾山へはどうやって行くんですか？カルロスさん、スペイン語で何ですか？¿Cómo vas al monte Takao? その通りね。ありがとう。その通りです。どうやってです、cómo?ね、pero forma coloquial, ¿sí? Forma formal sería dono yo ni, ¿sí? Pero doyate es más como amigos. Y luego ikun desu ka, la forma formal sería ikimasu ka, pero aquí ikun desu ka están siendo como más amigos, ¿sí? O sea, ¿cómo va a este Takao-san, Monte Takao-san, ¿sí? Exactamente. Deba tsugi.高橋さん、新宿からエレオノールさん、読んでください。新宿から電車です。いろいろ調べておきますね。そうだね。ありがとうございます。マリアさん、これ何ですか？スペイン語でわかりますか？新宿から電車です。いろいろ調べておきますね。新宿わかりません。うん、新宿は un lugar ですね。そう、un nombre で。El tren? Un lugar? Así se llama, 新宿ですね。Una parte de Tokio. Ah, ¿en el tren iré a 新宿? Ok. いろいろ調べておきますね。何ですか？いろいろ調べて、うん、ああ、eso es lo que vimos. Te oki. ちょっと待って。Se utiliza para decir los preparativos. Hacer preparativos. Entonces, いろいろ. Esa sí me la sabía. Espera. いろいろ. いろいろ no es color, ¿verdad? No.Iroiro va color, ¿no? Pero no es Iroiro. No, no es color. Iroiro, ajá, Iroiro va karimase. Va karimashita. Kore, Luis, oshiete kudasai. Shinjuku kara densha desu. Iroiro shirabete okimasu ne. Nan desu ka? Nos iremos desde Shinjuku en tren. Iroiro es varios. Estaremos viendo. Shirabete okimasu.Estaremos visitando o viendo. ¿Es ese? No, ¿verdad? Iro, iro, na, de Luisa, ok, María, iro, iro, na, es na, que yo sí. Y significados varios,
varias. Entonces diciendo desde Shinjuku, cara, desde, ¿no? Desde Shinjuku en tren, ¿no? Porque estamos hablando cómo vamos a ir a Takao-san. Y iroiro shiraberu, shiraberu a Luis-san, investigar. Sola, ¿no? Entonces lo que están diciendo, dejar, voy a dejar hecho investigado o voy a estar investigando varias cosas. Veces. Ah. Eso se trata, ¿sí? Yoku tsukaemasu, ¿sí? Iroiro, María-san, oboete oitekudasai. Hai. Deba tsugi, Kim-san. Ah, dozo. Es que, bueno, shirabete, yo lo había visto como buscar. Es lo mismo que investigar. Literalmente, shiraberu sí con, este, contiene significado de buscar, porque buscar la información. Pero palabra de buscar existe, sagasu. Sagasu sería buscar como no especificado algunas cosas, pero shiraberu sería investigar y o buscar informaciones corresponde. Por eso shiraberu, ¿no? Investigar. Pero sagasu es más como de, no tanto de información, sino solo buscar literalmente en español. Pero sagasu. Son otros. Y si dice, espero shirabemas, entonces voy a investigar sobre esta tema. Entonces, no sé si marca, precio, material, eso se refiere. Pero cuando vemos sagashimasu, entonces a lo mejor quieres ese pen otra vez comprar o perdiste. No sé, pero literalmente buscar. ¿Sí? Ay, arigatou gozaimasu. De aquí nos dan, ¿eh? Ah, esto yo más, ¿eh? Arigatou gozaimasu. ¿Sí? Ma, iroiro shirabete okimasu, ¿eh? Diciendo que voy a estar hecho investigado. Entonces, como que, ah, arigatou gozaimasu. ¿Vale? Porque diciendo que antemano ya este, puede investigar justo lo que aprendimos. Dewa, doyobi. Kore, Jimena-san, yonde kudasai. Doyobi y tenki da to ii desu ne. So da ne. Aquí aprendemos ii desu ne. ¿Con nan deshita que Jimena-san? Ne. Ii desu ne. Okay. ¿Qué significado? Ii desu ne. Ah, el probablemente. Probablemente, junto. Ah, no, el ii desu ne es como si... Sí, el que habíamos creo que conocí, ¿verdad? Ah, sí, pero es sobre, sobre, ¿no? Y desne, en este caso esperamos, desne, na sería como espero, desne, pero ne entonces como que esperamos. Pero ¿qué es lo que espera? Kore Eleonor san, nan desu ka? Doyobi y tenki da to ii desu ne. Esperemos que el clima del sábado esté bien. Sono tori, ¿no? Y tenki, kore yoku tsukaimasu, ¿no? Buena clima. Pero ¿dónde están? ¿Qué están hablando? Doyobi, ¿no? Por eso esperamos, ¿no? Porque vamos a, parece que irá juntos, Takao-san, ¿no? O este, a lo mejor no van Takashi-san, pero como yo estoy también de espero, o sea, no solo de ti, ¿no? Entonces, como que para que se sienten cercanos, ¿no? Deba, kore yonde kudasai, Carlos-san, onegai shimasu. Hoka ni mo. Hoka ni moita no moi moikitai hito ga iru kamoshiremasen. Minna wo sasote mimashou. So da ne, arigatou gozaimasu. Kamoshiremasen, nan desu ka, Carlos-san? Ke cosa, perdón? Kamoshiremasen, nan desu ka? Kamoshiremasen. ¿Puedo ver mis apuntes? Este, ay, ok, ay, probabilidad de algo, de que suceda. Son probabilidad de algo, probablemente. Son autores. Deba, kore, hoka ni mo ikitai hito ga iru kamoshiremasen. Minna o sasotte mimashou. ¿Nan desu ka, Luis-san? ¿Sasotte wa nan desu ka? Sasou es una palabra importante, invitar. Invitar sería sasou. Ok, dice él. Dice, esperemos o probablemente a personas quieran, a personas que quieran ir, haya otras personas también que quieran ir, vamos a invitar a todos. Exactamente, son otro en Luis-san, diciendo, kamoshiremasen, entonces probablemente
y haya otras personas que quieran ir. Son otro, ¿no? Hokanimo sería otras, ¿no? También. Ikitaihito, entonces la quien quiera ir. Minna o sasote imasho, invitamos a todos. Nada más que sasote mimasho, te miru, significado es intentar algo, ¿no? Entonces tratemos de o intentamos a invitar a todos. Ni nadie más, son notorias. Muy bien, ahora sí vamos a los siguientes. So desu ne, kore yonde kudasai. María-san, onegai shimasu. So desu ne. Ah, ¿todo? Los demás también. Por ejemplo, onegai shimasu. So desu ne. Minna ga itsu, ¿qué? Isho da to moto tanoshi desu ne. Arigatou gozaimasu. So desu ne, minna ga issho da to motto tanoshi desu ne. Hai, kore Eleonor-san, Spain go de wakarimasu ka? Ya veo issho da no era invitación. Issho significado es juntos. Juntos, ¿verdad? Ah, ok. Todos juntos será muy divertido. Son otori, ¿no? Arigatou gozaimasu. Este to, yo creo que Eleonor-san por ahí tú hiciste un ejemplo, si me preguntaba, si no me equivoco. Significado: si A sucede, siempre B. Ah, sí. Y entonces, minna ga issho es siempre cuando juntan todos y siempre divertidos o más divertidos. Eso es lo que están diciendo. Y so desu ne, ya veo. Sí, issho es un meshi. Por eso issho des, pero aquí to no puede estar como un des, sino tiene que ser la forma corta. Entonces, en lugar de des, sería issho da. Y luego to, motto tanoshi desu ne. Y narimasu. Ay, arigatou gozaimasu, Eleonor-san. Deba tsugi. Ya, watashi, kore yonde kudasai. Un poco largo, pero listen, onegai shimasu. Hai, ya, watashi ga meru, maru? Meru shimasu. Doyobi ni Takawashi san to Takao san iku koto ni narimashita. ¿Todo lo que digas? Hai, onegai shimasu, zenbu. Minasan, issho ni kimasen ka? To kake ga ii desu ka? So da ne. Arigatou gozaimasu. Ya, watashi ga meru shimasu desu ne. Este caso, entonces, desu ne. Watashi ga meru shimasu, yo envío correo, desu ne. Suena raro, pero como meru shimasu es como hacer el correo o puede ser mandar correo, podemos entender dos sentidos. Y doyobi ni Takashi-san to Takao-san e iku koto ni narimashita. Justamente koto ni narimashita es lo que aprendimos, que ha decidido o hemos decidido y algo que ya definieron. Mi intención es o puede ser la tercera o juntos, ¿sí? Y minasan issho ni ikimasen ka. Kore nan desu ka? Carlos-san, ¿wakarimasu ka? Spengo de onegai shimasu. ¿Todo? Ok, sería sí, yo haré el mail o escribiré el mail, y luego me imagino que es como la redacción del correo, y dice, el sábado, Takashi-san, sí, Takahashi, Takahashi-san, bueno, con Takahashi-san, decidimos ir al, decidimos ir al lugar al Takao-san. Takao-san. Todos iremos juntos. Que nos pregunta. Y luego, dotake wa ii desu ka?
No, no sé qué es doka, doka que, doka, doka que, toca que va, toca que va y desca, o sea, como será bueno, pero no entiendo el toca que va. Y, por ahí como bueno, pero bueno, detalles. Aquí, ¿dónde está, Luisa? ¿Toca que va y desca? ¿Qué va y desca? Está bien que haya escrito esto. Kake es un potencial, verbo en potencial. Kake va y se ocupa como para decir que si esto tabete y desca. Que comamos esto, está bien que. So. Algo así que escriba esto. Es correcto. O sea, ahorita explico. ¿Por qué todo? Porque todos esto. Sí, doyo bin takao san to takao san e ikoto inarimashita. Minasan isho ni ikimasen ka? To, desu ne. Eso es to todos se refiere. Y luego, kake ba ii desu ka? Significado, está bien que sí escribir de esta manera. Eso se refiere. Sí, porque aquí están diciendo va. Más bien en este caso, yo ken que sería, es una condicional, forma condicional. Entonces, sí, pero ¿de qué están hablando? Escribir, kake ba, ¿eh? Pero ireska, como Carson dijo, está bien, o está bueno, o está bien de que escribir de esta manera. Y nadie más. Daijoubu, Luisa. Carlos, daijoubu. Daijoubu, ne. Ay, arigato gozaimasu. Entonces, conclusiones aquí, diciendo, como tal cual Carlos dijo hasta aquí, entonces hago yo correo, como redactado, ¿no? Entonces, yo correo. Y luego escribió, Kim-san sería, doyoubi ni Takahashi-san to Takao-san ikuto narimashita, minasan isshou ni ikimasen ka? Entonces, diciendo que hemos decidido ir a Takao-san este sábado o el sábado con Takahashi-san. No sé si quieren ir juntos todos. ¿Ves, ne? Y así está bien de que escribir, y es lo que están preguntando. Final, Takahashi-san. Yonde kudasai, Jimena-san. Ito omoimasu. Nan desu ka? Soda, ¿ne? Sí, está bien, exactamente. Sí, luego, y es bueno, ¿ves, ne? To omoimasu. Entonces, diciendo, sí, pues está bien, yo creo, ¿ves, ne? Como omoimasu, entonces creo. ¿Sí? Son notorios, arigato gozaimasu. Eso se trata de todo de estas lecturas. Presencial, ¿sumon arimasu ka? Daijoubu. Daijoubu, ¿ne? Online no minasan, ¿sumon arimasu ka? Daijoubu, ¿no? Daijoubu, ¿desu, ne? Ay, arigato gozaimasu. Muy bien, entonces, vamos a. ¿Sumon, ne? María San, dozo. Ay. Sí, yo tengo una duda. Ay, dozo. ¡Ah! A ver, ¿sumon negashimasu? Hay una frase que dice Kamoshiremasen. Ajá. Se supone es probablemente, ¿verdad? Pero según yo, cada frase que termine en masen es negativo, ¿no? Ay, es correcto de que como shiremasen, como masen sería negativo, pero kamoshiremasen, como kamoshire, eso están dando una como significado de que probablemente. Entonces, aquí, María-san, para que no te confundes, masen en negativo, no, kamoshiremasen, y entonces con eso, significado es probablemente. Ya memorizar así, para que no te confundes. Ok. Ay, daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Ay, arigato gozaimasu. Muy bien, entonces eso se trata nuevamente de todos, de qué se trata de esta lección. Nuevamente presencial. ¿Sumo arimasu ka? Daijoubu. Minasan, daijoubu desu ne. Oka ni sumo arimasu ka? Online no minasan, daijoubu desu ka? Daijoubu, ne. Ay, muy bien, arigato gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a terminar la clase de hoy. Robando tantito tiempos, explico sobre dinámica de siguiente clase y la próxima de examen. Nada más para comentar a ustedes, voy a mostrar una pantalla. A partir de esta clase, hice una, voy a compartir una liga para que ustedes vean a partir de hoy o esta clase, esta de tabritas. Lo que pasa es que yo estaba mandando siempre era video, material por WhatsApp, pero el problema es ahorita ya como que debe de ustedes trabajar, repaso.
pero buscando dónde está video, pero dónde está la nota, luego pidiendo Shota, pero Shota no me contesta a tiempo, etcétera, o se me fue el momento de preguntar porque me ocupé, etcétera, y hice esto. Aquí está toda la información es de curso a partir de ahorita. Ya no voy a compartir a WhatsApp. Sí, desde aquí de las 7 de 8 de julio, primera clase, hasta ya 23 de septiembre. Bueno, día de hoy, 9. Entonces, lo que están aquí, lecciones 2.1, eso tal cual lo que estamos trabajando, y clase grabada sería la video. Todos los videos que ya están aquí, nota. Nota que yo utilicé, están todos aquí. Kanji plataforma. Este caso, no estamos trabajando juntos Kanji, pero aquí, este Kanji que corresponde a plataforma, todos están aquí. Entonces, si ustedes quieren ver de qué se trata el 5.1 de Kanji, de qué, entonces ya aquí está todos explicaciones que yo lo busqué de diferentes materiales. Sí, por eso aquí Kanji plataforma y detalles. Si hay algunos detalles, entonces está aquí. Solo que todavía estoy mandando, compartiendo la liga de accesos a la clase. Eso sí, WhatsApp. Sí, eso sí, WhatsApp, pero lo demás ya concentro todos los datos aquí. No hay este código, no hay contraseña, solo picas la liga que mando, entonces ya pueden ver. Ahora, considerando esto, aquí lo vemos 16 de septiembre. Sí, ya está, video está aquí, nota también ya está aquí, sí, porque ya lo hice la grabación. Sí, entonces son 25 minutos de video, pero me gustaría que hicieran estas dinámicas. 7:30, 8, bueno, yo estoy suponiendo que usted trabaja 16 de septiembre. Si quieres trabajar otro día, ningún problema, pero me gustaría que respeten los tiempos. Media hora estudiar con video, ¿sí? Que están aquí. Y una vez que sí terminan, 8:15, trabaja la dinámica 1. Y luego 8:15, 8:30 sería la dinámica 2. ¿Qué es dinámica 1 y dinámica 2? Aquí está. Dinámica 1 traducen las siguientes oraciones. Son 4. Y luego dinámica 2 sería la utilizando lo que se supone que después de video, lo que aprendieron utilizando y hacer las oraciones ejemplares. Y me lo mandan. Entonces, prácticamente media hora estudiar de video. Y luego 15 minutos sería la dinámica 1 de traducción. Y luego dinámica 2 de 15 minutos sería hacer una oración esa ejemplada tuya y me lo manda. Sí, entonces, nuevamente, si ustedes quieren hacer mañana desde, no sé, 5 de la tarde hasta 6 de la tarde, no hay problema. Entonces, respeta 6:30 video, luego 15 dinámica 1 y 15 dinámica 2. Sí, pero 16 de septiembre ya debe de estar terminando. Sí, eso sería la indicación. Si ustedes quieren ver la indicación, justamente lo que ahorita voy a compartir a ustedes aquí, pueden ver. Nada más que déjame una vez quitarla. Ahorita explico el examen, nada más que déjame, como que no me dejan hacer zoom, entonces voy a actualizar. Nuevamente voy a compartir las pantallas. Yo tomo el examen. Bien, entonces. Bueno, y 23 de septiembre hay una como notas. De hecho, ahorita no me dejan mandar a este lado izquierda, como que está un poquito trabado la pantalla, pero dice examen, ¿sí? Y examen siguiente. Se aplica el examen en el salón de clase el lunes 23 de septiembre a las 7:30. Usted tiene que venir igual que siempre y aquí para trabajar como si fuera clase. Pero necesito dos cosas, computadora y otro sería la audífonos, ¿sí? Si no tiene ninguno de ellos, tiene que tomar la clase en la casa. Aunque quería venir, sí, porque tiene que escuchar la comprensión y luego eso no puede dejar que escuchando todos. Por lo mismo que el ritmo de terminar la examen son diferentes cada uno, sí, y ni tablet ni celular, ni siquiera no dejan entrar. Por lo mismo de que están haciendo una filtros o una bloqueos para no estar como, no van a hacer ustedes, pero como una trampa, ¿no? Por esa razón. Solo internet, abre el navegador, entra a la plataforma donde ustedes siempre lo estudiando, ahí va a aparecer el examen. Pero momento de examen yo explico cómo, ¿ok?
¿ok? Y este, no tienen donde se tiene que hacer examen desde la casa. Y como dicen aquí, desde 7:30, una hora terminamos, 8:30, y lecciones completos, desde 2.1 hasta 10.2. Aunque no terminamos todavía todo, pero este, voy a medir cómo vamos ahorita. Y preexamen set. Ah, eso es lo que voy a dejar a usted. Todavía no ha dejado allá, pero va a aparecer ese día de examen. Y reglamentos son dos cosas. Está prohibido ver ninguna cosa de texto, ni otra cosa, ni pues traductor de la Google, ni otra cosa. Sí, de hecho, si utilizan, entonces automáticamente ya cierran. Ya es un descontrol. Tengo que hacer otra vez, o peor caso, ya terminamos examen y desde casa tiene que hacer. Sí, suponiendo que vengan aquí. Entonces, ninguna hace ese tipo de traductor ni nada. WhatsApp también cierra, otras aplicaciones y ya todo puro, solo examen. ¿Sí? Eso se trata de este, explicaciones de este examen. Ah, ya un poquito puedes, bueno, un poquito moví, pero bueno. Eso se trata de explicación de examen. Dos, Luisa. Dice que va a ser el examen desde el 2.1 hasta el 10.1. Hey. Hey. Pero nomás llevamos el 6.1. Hey. No hay problemas. Intenciones del examen es aquí, Luisa. Dos cosas. Uno, quiero que ustedes sepan nivel de N4. ¿Sí? De que difícil, fácil, etcétera. ¿Sí? Y dos, medir nivel actual. ¿Sí? Porque si ahorita como 10, o sea, no cuadra. Si se supone que terminamos 6.1, ya más o menos la mitad, debe de sacar la mitad de, teóricamente, ¿no? La mitad de este, más o menos, de examen. De hecho, si ustedes sacan la mitad, pues aprobado, ¿sí? Nada más para que sepan. En este, como se supone que solamente deberíamos sacar la mitad, porque hemos visto hasta la mitad. Exactamente. De hecho, si sacan la mitad, pues felicidades. Sacamos 10, ahora sí, entonces hay que trabajar. Sí, este, sobre todo porque algo fallando. Sí, entonces revisamos el resultado. Sí, revisamos el resultado y yo estaré dando soporte. Sí, a lo mejor clases sí, pero momento de que ya fuera, como no tengo pues mucha idea de qué es lo que estamos estudiando. Sí, pero eso ya depende del examen. Sí, entonces eso sería el examen. Entonces, nuevamente, siguiente clase. Discúlpame, como que no me dejan ir aquí porque medio como trabados, pero 5.2 sería hoy. Sí, hoy terminamos. Entonces, 6.1 que están aquí ya está en video. Esto para siguiente semana, que 16. ¿Sí? Que día de independencia. Si quieres hacer antes, ningún problema. Ya está listo material. Y 23, ya terminando de independencia. Y día próxima, dos semanas después, examen. Por eso tenemos dos semanas para hacer repaso, avanzar plataforma y etcétera. Entonces, sé que sí vas a descansar el día de independencia, pero este favor de trabajar también esta parte, ¿ok? Entonces, esas serían las explicaciones de este, la liga que yo lo hago. Este, a partir de ahorita pueden este, ver toda la información de clase y este, también la información de exámenes y este, clases grabadas. Primero presencial, ¿daijoubu desu ka? ¿Daijoubu ne? Online no minasan, ¿shimon arimasu ka? Muy bien, y perdón, voy a mandar una liga más, este, donde puede descargar este libro de este nivel. Una vez yo mandé por ahí WhatsApp, pero algunos a lo mejor se me fue y luego no descargué o etcétera, y entonces voy a mandar igualito de como este, pero va a aparecer un icono y donde puedo descargar el libro y libro de vocabulario y este audios. Sí, audios igualito que plataforma, pero diferencia desde aquí que comparto, puede descargar. Pues si usted puede escuchar la coche o diferentes este, medios, pues descarga y ahí escucha. Sí, eso es la intención. Entonces voy a buscar uno de, ahorita no me dejan como que está trabado, entonces no quiero tampoco este, llevar tiempo, por eso no muestro, pero fácil, picas, ya entra. Sí, no hay nada de pierdes. Sí, entonces son dos ligas que lo manda. Sí, esto ya todos cursos durante el curso está habilitada, entonces cualquier momento puede descargar. Pero la intención es, quiero que ustedes sepan de que por qué estoy haciendo esto, organizando, ordenando, porque estamos acercando examen. Entonces, trata de como eliminar el tiempo desperdicio de que buscando material. Sí, ya aquí está, punto. Entonces, ya con eso puede estudiar cualquier momento. ¿Sí? Ay, onegai shimasu. Y nada más la última, 18 de septiembre va a haber evento de amigos. Sí, eso desde como 3-4 años de que pasamos esta pandemia y abrimos nuevamente presencial. Ya japoneses me están solicitando varias.
que quieren participar. Y, pero este, todavía mexicanos, nuestro lado son dos. Luis Sam y una persona, yo creo que no viene. Porque no, yo creo que no están por tema de horarios, no creo que pueda venir. Entonces, solamente Luis Sam. Entonces, si puede venir, este, mándame por favor a inscripciones y este, que venga, nada más a las 11 de la mañana. Entonces, si es fuera, entiendo. Pero revisan las inscripciones, también mando juntos y entonces las notas. Entonces, por ahí si puede, entonces inscribe, por favor. Porque si no, Luis, pues ya son contra 5 personas, 6 personas, solo hablando una hora. Sí, entonces eso se trata. Muy bien, entonces, general, presencial. ¿Cómo animas acá? ¿Está yo? ¿Hay online nominación? ¿Está yo? Ay, arigato gozaimasu. Ya, minasa, arigato gozaimasu. O es minasa, ay. Se anda la. Arigato gozaimasu. Ahora ya se fumaron una. Pues.